Una disculpa, la tecnología falla. Una disculpa a todas. Hubo una falla en la aplicación, me sacó del sistema, pero ya estoy de regreso. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por su comprensión. Azucena, bienvenida. Muy bien. Estábamos platicando entonces de la diferencia entre la metodología y los métodos. Yo quiero preguntarles, y levanten la mano, por favor, así como cuando estamos en el aula presencial, ¿quién me puede decir de ustedes, levantando la mano, por favor, quién me puede hablar de la diferencia entre la metodología y el método sin ver los apuntes que les di? Levantando la mano y le voy a tomar participación. Adelante, Liliana. Bueno, el método es uno solo que se elige y en cambio se siguen los pasos de ese método para llegar al objetivo. En cambio, la metodología sería utilizar los diferentes métodos que hay para llegar a un objetivo. Muchas gracias, Liliana. Te valoro tu participación. ¿Alguien más? Levantando la mano, como en la clase presencial, ¿quién me puede dar un ejemplo? Fíjense bien. ¿Quién me puede de ustedes dar un ejemplo? Es con doble punto. Es para doble punto. ¿Quién puede dar un ejemplo entre una metodología y un método llevado a un ejemplo sencillo, si ustedes quieren, entre la metodología y el método? Piensen en un ejemplo. Piensen ustedes en un ejemplo. Y levantando la mano. ¿Nadie? Cristal, veo como que quieres participar. Adelante, por favor. No pasa nada. Si nos equivocamos, de eso se trata. Miren, en la investigación, mientras Cristal piensa en el ejemplo, puede haber avances y retrocesos. ¿Qué significa esto? Se los voy a poner en ejemplo más sencillo. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, te voy a dar chance, Cristal, como dicen los chavos, a que tú pienses en el ejemplo, porque te veo como animosa. Pero mientras ella piensa, o cualquiera otra que quiera participar, les voy a explicar cómo en un proceso de investigación se requiere, como número uno, tener un problema. Yo tengo un problema. Van a decir ustedes, no, yo tengo más, muchos, muchos problemas. Todos tenemos problemas. La cuestión aquí es de que el problema tiene que ver con un aspecto o con una cuestión de la realidad del tema o de la materia que yo manejo, ¿sí? Si ustedes están en comercio exterior, yo quisiera pensar que uno de sus problemas, uno de sus temas, pudiera ser la cuestión de la transparencia, por ejemplo, de la transparencia en los mecanismos o procesos de flujo aduanero, es decir, en el transporte y en el ingreso o egreso de mercancías por las aduanas. Pero esto es un ejemplo, porque yo me trato de ubicar en la realidad de un estudiante o de un estudiante de comercio exterior. Yo les voy a ser honesta, yo no estudié comercio exterior, yo estudié la licenciatura en Derecho, yo soy mujer de leyes. Y mi mundo es ese, mi mundo son las leyes y las normas. Y por ejemplo, en ese mundo en el que yo me muevo, hay muchos problemas. Y uno de los problemas a investigar pudiera ser la corrupción que se genera en los tribunales. ¿Saben ustedes que hay corrupción y que esta permea en diferentes ámbitos de la vida y que la justicia y en los tribunales no es una excepción? Quiere decir que uno de los problemas de una mujer como su maestra, en el campo de las leyes, una investigación pudiera ser el tema de la corrupción en los tribunales y juzgados. Suena lógico, ¿verdad? Pero ahora, en el campo del comercio exterior y de las aduanas, que es la materia, por eso les digo, la investigación científica tiene que partir de una realidad que nosotros conocemos o donde nos movemos, como número uno. Como número dos, tenemos que hacer una pregunta, un planteamiento, un problema. Mientras esperamos a que Cristal piense en el ejemplo, yo les sigo explicando que uno de los problemas
sería hacer una pregunta o hacer una interrogación o un cuestionamiento en torno a un aspecto de esa realidad. Supongamos, vamos a imaginarnos, aquí hay que hacer uso de la imaginación. Supongamos que yo quiero descubrir qué tanto es el proceso, qué tanta transparencia existe en los procesos de flujo de ingreso y egreso de mercancías en las aduanas. ¿Ustedes creen que no hay corrupción en las aduanas? Pregunta. Sí. En todas partes y en todos los ámbitos. Esto es cuestión de valores y de ética de las personas. Pero el punto aquí es de que está llevado no para acusar, sino para investigar y descubrir y aportar soluciones. Porque al final del día se trata de eso, de generar soluciones a problemas determinados. Sí, entendemos esa parte. O sea, yo no voy a investigar por investigar, ni voy a invertirle mucho tiempo a investigar algo que a mí no me va a llevar a nada. Mejor me quedo en la casa dormida. Se trata de investigar porque yo tengo un problema específico en una área determinada, pero que además me interesa generar una solución, una respuesta a un reto, a una necesidad de la sociedad o de la humanidad. En el caso del coronavirus, es muy claro el tema de las vacunas. ¿Cuántos meses tenemos con la pandemia? En México, desde marzo, oficialmente declarada por el gobierno. Y la vacuna apenas la están queriendo lanzar a partir de noviembre para todos los mexicanos de manera universal y gratuita. Rolando, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, a los que se van integrando, por favor, mándenme un mensaje por el chat del Zoom, poniendo su nombre completo, dos nombres y dos apellidos, para efecto de la lista de asistencia. Bueno, entonces, yo les platico que en esta cuestión de la investigación no es una cosa sencilla, es compleja, es ardua, es difícil, hay avances. Se generan informaciones porque alguien dijo, es que vamos a ir a sacar información, yo no me quedo con lo que tengo, voy por más. Entonces esa información a mí me va a permitir hacer una hipótesis. Ustedes no sé si en la secundaria o en la prepa escucharon sobre las hipótesis. Sí, una hipótesis es una probable respuesta o una posible solución o respuesta a un problema específico. Es hipotético, es una hipótesis, es una posible respuesta a un problema determinado. En la investigación, la hipótesis es uno de los elementos precisamente para efecto de generar una solución a un problema que yo me he planteado desde el inicio de la investigación. No sé si va quedando claro que desde el principio de un proceso de investigación yo tengo que tener muy claro, número uno, el tema en donde yo me estoy moviendo. Ustedes en este caso se mueven en el área de aduanal y comercio exterior. En ese mundo se están moviendo y se van a empezar a mover. Y segundo paso, voy a hacerme una pregunta. Voy a hacer un problema, es decir, voy a generar un planteamiento. ¿Qué tanta transparencia existe en los procesos de flujo, de ingreso y egreso de las mercancías en comercio exterior? Quiero yo saber cómo andan en ese aspecto las aduanas. Bueno, el punto es que entonces surge una hipótesis, es decir, una posible, no es certero, porque por eso yo estoy planteando una hipótesis. ¿Se entiende lo que es una hipótesis, Leslie? Sí. Sí, muy bien. ¿Se entiende lo que es una hipótesis, Ana Itzel? Sí. Sí, una hipótesis, Liliana Karina, es una posible solución a un problema determinado y lo tengo que hacer. Como investigador, tengo que plantearme o trazar una posible respuesta a un problema. Es decir, no me quedo con el problema, sino que digo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Creo que lo podemos ver a través de qué, de que yo creo que la falta de transparencia en los procesos de flujo de ingreso y egreso de las mercancías en las aduanas es porque no les pagan bien a los empleados aduanales. Pero eso es una hipótesis.
Porque al pagársele bien a estas personas que están operando esos mecanismos, quiere decir que ya va a disminuir la corrupción. Es decir, te empiezas a generar en tu mente, en tu razonamiento, posibles respuestas y soluciones a un problema. El tiempo se nos va a terminar. Para el caso de Rolando, que se está integrando, Eréndira, Judith, activa tu micrófono, Eréndira, por favor, para que puedas interactuar. Es importante que todos participen. Rolando, ¿sí me escuchas? Espero que me estés escuchando y más te agradezco y les agradezco a Eréndira también, que no se queden callados, que hay que participar. Yo se los dije a sus compañeras que iniciaron la sesión conmigo hace un rato, que es importante que todos participemos. Entonces, volviendo al tema, la junta se nos va a terminar, pero ahorita les mando al Classroom la tercera sesión de esta primera clase de metodología de la investigación. ¿Les está gustando la clase o es aburrida la clase? Díganme la verdad. No, me gusta. Bueno, aquí al profesor, fíjense bien, ahora con estos cambios se nos exige mucho más energía para poder transmitir el conocimiento y parte de nuestra experiencia, pero también es muy valioso y muy importante la participación de cada uno de ustedes, porque no se trata de hacer un monólogo, es decir, que nada más yo esté hablando, sino que yo lograr que ustedes también se involucren, porque en un proceso también de investigación no se hace una sola persona no hace una investigación. ¿O ustedes creen que sí? No. Normalmente una buena investigación lo va a hacer un trabajo en un equipo de personas, especialistas, profesionales, éticas, con un compromiso social y un sentido humano de las cosas. ¿Por qué un sentido humano de las cosas? Porque no tiene sentido, no tiene caso, si hay que echar al bote de la basura aquello que no vaya a favor de lo humano y de las personas. Es decir, por más que la tecnología, dicen muchos que ha llegado para quedarse, no podemos perder el sentido humano de las cosas. Y todo lo que nosotros hagamos, por ejemplo, en el caso de una servidora que soy catedrática, que soy abogada y que hago muchas cosas más, al final del día lo hago para otros, no lo hago para mí nada más, lo hago para más personas. El beneficio es colectivo. Y la Universidad del Norte de Tamaulipas tiene ese compromiso social de que sus alumnos y alumnas sean futuros investigadores, que tengan al menos, si no se van a dedicar a la investigación, tengan un espíritu inquieto, un espíritu de preguntones, vamos, permítanme la expresión, de que cuestionan, de que dudan y de que a lo mejor incluso preguntan que si la maestra les está diciendo la verdad o les está diciendo mentiras. Es decir, tener un espíritu crítico. No puedo yo quedarme con lo que me da la maestra. Eso es una visión muy limitada. Como dijo alguien por aquí, no sé si fue Ana o fue Liliana, yo no me quedo con la información de una página, me voy a la otra. Porque no tengo completa la versión. Es decir, no estoy contenta con una parte nada más de la realidad, sino quiero verla completa, como en pantalla completa, ¿sí? No, pero si yo me quedo nada más con un elemento de la información, estoy limitado, no avanzo, me quedo estancado. Y en el caso de un estudiante universitario, como es el caso de ustedes, ustedes tienen que ser inquietos, tienen que tener un espíritu de investigadores y además son potenciales investigadores, porque además en la carrera, les anticipo, sus maestros les van a estar pidiendo constantemente investigaciones. No sé si en la prepa o en la secundaria les pedían trabajos de investigación. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya tienen como una base, una pequeña base de lo que es investigar. Implica trabajo, ¿verdad, Ana? Sí. Implica esfuerzo, implica energía. Y entonces cuando yo me lanzo a investigar, no va a ser para investigar cualquier cosa, sino tiene que ser un tema de valor para la sociedad, de importancia para la ciencia y de un significado para la humanidad. En el caso de la vacuna, eureka, es una expresión de que la encontramos. Después de tanto trabajo de estar haciendo estudios, investigaciones, preguntas,
búsqueda de información y que al final ya se encontró la solución. Bueno, al parecer, yo confío en que así sea, por el bien de todos, de que la vacuna llega a México a partir de noviembre, universal y gratuita. ¿Lo sabías esto, Rolando? Bueno, ya lo sabes entonces, a partir de noviembre podrás y podremos todos los que queramos vacunarnos para prevenir la enfermedad del coronavirus que ha logrado que muera muchísima gente, desafortunadamente. Más de 56 mil personas han muerto por el COVID. Es algo terrible. He ahí la importancia de la investigación científica y de la tecnología al mando de las necesidades de la sociedad. Eso es importante que lo tengamos presente. Eréndira, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, yo les hice un pequeño dictado de un pequeño texto, porque al momento de las evaluaciones, ustedes no se van a quedar nada más con los videos, sino que también, por favor, no perdamos esa parte hermosa y bonita del poder de la palabra escrita. Ustedes, yo les voy a tratar siempre, en cada sesión, dictarles un pequeño fragmento. Tampoco va a ser puro dictado, será muy aburrido. Pero sí les voy a dictar pequeños textos que van a poder utilizar al momento de las evaluaciones. Te vas a los apuntes, ¿sí? Tratar de rescatar aquellas clases que teníamos presenciales. Pero bueno, los que no han apuntado la diferencia entre metodología y métodos, apúntenla, por favor. Apúntenla, tienen un cuaderno, siempre tengan un cuaderno y una pluma a la mano. Si no la tienen, no se preocupen. Se los voy a dictar en la siguiente, para los que se quedaron rezagados, para los que se acaban de integrar a la sesión. No se preocupen. Yo siempre trato de darle soluciones a todos los problemas, así como la investigación. Ahorita nos vamos a tener un receso de 20 minutos, regresamos a las 12:20, les mando el link en el Classroom y nos vemos para finalizar la primera clase con la tercera sesión. ¿Les parece? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Nos vemos a las 12:20. Gracias. Está bien.